bueno que tenían el cinturón también. ¿Qué le soltamos a los niños que están viendo este video ahora mismo? ¿Qué tú les quieres decir? Les digo a los papás que les compren esto, porque esto es una nueva habilidad también para los niños. Mismo, los sueños siempre se logran. Desde Puerto Rico para el mundo, brother. Hoy en la página de El Super Rafa, un hombre que se dedica a buscarlo de aquí. Gracias a ustedes por seguir El Super Rafa. Y todos los detalles los tendrás aquí con El Super Rafa. Rafa, Super Rafa. Y nos encontramos en el pueblo de Barranquita, nos encontramos con José Malavé y con Chesina aquí. Cuéntanos, ¿qué estamos haciendo hoy? Ahorita estuve en enduro 4x4, enduro familiar, pues para pasarla bien, junto a unos cogedores pues, que tienen buena experiencia. Espero pues que todo salga bien, que todo el mundo disfrute con el compañero Yesina, papá. Eso es así. Ahí tenemos varias leyendas porque el enduro como tal pues estaba un poquito pues más apagado y vamos a revivirlo otra vez. Y vamos a tener doble cuesta, doble funia, van a venir varios cogedores que cogen drag también a entretenerse ahí, a apoyar a la gente que se nos están yendo los chamaquitos en la calle y queremos recogerlos para acá, para el deporte. ¿Qué venden aquí? ¿Qué comida tienen y qué días abren? Bueno, aquí vendemos el sabroso lecho asado al carbón, de miércoles a domingo tenemos picaera, baja abierta. Lechón asado, cuajito, tiene comida a la carta también por ahí, de verdad que está empezando, pero le está yendo súper. Minion, cuéntame que veo tu vehículo, un vehículo bastante modificado. Sí, saludo a todos los que nos ven y nos sintonizan el día de hoy. Este es mi Toyota 4Runner, hecha Dana 60 con gomas 43. Creo que es el carro con goma más grande ahora mismo en el evento. Eso no significa que ganemos ni nada, simplemente esto es un evento cultural de los enduros que quiero participar, primera vez participando. Y nos vamos a curar la maquinita junto al corillo completo que está aquí y nos vamos a curar durísimo. Me dicen que las cuestitas que hay, creo que hay dos. Sí, sí. Ah, están tan heavy. Y ha llovido lo que pasa. Sí, está llovinando en estos momentos. Ahora mismo está llovinando y anoche llovió, así que esto promete. Todo el mundo está vaciando goma, como pueden ver, para mejor pegada. ¿Dónde te pueden encontrar? Minion Offroad en YouTube, 4RBs en Instagram y Minion Offroad también en Facebook, para servirle todo. Vamos a estar enseñándoles a ustedes algo diferente en el canal de Super Rafa, cubriendo lo que es el segmento El Super Garaje, que es basado en todo tipo de actividad de vehículos. José, buenos días. Buenos días, papá. Para el que no sepa, ¿por qué usted está vaciando las gomas? Bueno, que hay que vaciarle goma porque si tú no le bajas goma, pues ¿qué pasa? No tiene suficiente tracción para que pegue mejor, pues tú le bajas por lo menos a 10 o 15 libras y tiene mejor pegada. O sea que para el fango, cuando la goma está más vacía, tiene más pegada, más y más pegada. En estos momentos que está lloviznando. Sí, se espera lluvia para hoy supuestamente. ¿Qué pasa? Si la tenemos muy, muy llena, pues la goma queda muy dura. Entonces, pues no se adhiere bien al tejeno como tal. Okay. Por eso es que siempre se le baja la presión. Pues estamos en esa, a ver si le bajamos por lo menos, a ver cuánto le podemos bajar, porque no puede bajar mucho tampoco, porque esto como dar 10 pulgadas. Cualquier cantacito que coja con algo se despega la goma. Entonces, en el caso de este, pues ya tiene aro 7 pulgadas, pues ya te la puede bajar a 8 o 10 libras y no se despega. Pero en este caso, pues es 10 pulgadas. Bien importante, por eso quería preguntarle, porque sé que hay muchos como yo, ajá, que no sabe el propósito de vaciar en las gomas y ahí por lo menos ya salimos de la duda. Sí, para que en este caso mío yo no puedo bajar mucho porque el aro es muy ancho. Entonces la goma se puede despegar. Un cantacito con algo se despega.
Este es el primer obstáculo y por aquí salimos y vamos a estar una hora corriendo por diferentes caminos para así completar este evento. Bien, de balance. Oficialmente empezamos. Adiante, que te lo te cuesta. Está eso feo allá arriba. Si llueve. Si llueve, no hay quien baje ahí. Miren, para que tengan la idea cómo está este risco donde estamos pasando, y es algo, este extremo de verdad. No, no,
José, ¿qué tú crees de esto? Wow, está feíto, mano. Esto es lo que hay, una guinda brutal. Se le cayó algo a Javi. Pero pues no va, porque si se te patina, te va a dar. Es puestita, da. ¿Qué se le cayó a este? Mire, se viró uno de los vehículos. Vamos a bajar a ver qué sucedió. Sí, se viró, la guagua se viró, está allá abajo. Y... esto no fue enduro familiar. Es algo, está difícil. Oye, sí, más peligrosa. Y andamos con goma. Y no ha llovido. Yo se lo dije al hombre. Sí, fueron llovinas. Y mira, primo, está malo para esa guagua. Es pesada, se la va a llevar. Mira. Miren, ahí están hablando las personas que saben de estos eventos. Hay que subirlo aquí. Ah, pero llega por allá. No, lo quiero que tiene salida. Tiene salida, pero hay unos chavos ahí. Mira, dile que si se mueve para nosotros darle allá. ¡Prende! ¡Prende! ¡Que se mueva! ¡Wow! Está todo el mundo esperando. Me aguanto, esto es una pared lo que hay aquí. Se hizo canto. ¡Ah, diablo, mano! Vamos a chequearla. ¿Y tú estás bien, mano? Sí, estoy bien. Pero, ¿cómo fue? Bajó y se quedó resbalando y azotó ahí se viró por ahí. Ok, ya. ¿Estás bien, mano? Y la llave lo tengo aquí. Fue puta, me atravesó ahí la cabeza. Se viró. Hasta que se generaron por 10 millones. Diablo, mano. ¿Qué está viendo, mano? El jeep se cruzó. Esta cuesta es una. Estamos empezando y esta es una de las más malas. Y no vamos a poder terminar la ruta por el accidente que hubo, pues obviamente no va a poder terminarla su hijo, pues ya vamos a, hasta aquí vamos a llegar. Yo voy a grabar un poco de las personas que vayan bajando en esta cuesta y pues
es lo que les puedo llevar a ustedes, pero por lo menos él está bien. Los materiales, material, ya ellos están bien, así que pues, frustrados, pero están bien. Porque si no, le metía de frente al palo. Sí. ¿Le diste al palo? No, porque le, digo, ¿no? Con el panel yo creo que fue. Sí, porque está pelado. Está pelado, está pelado el palo. Sí, yo hice así, no, si no, cualquiera. Y por lo bueno que tenían el cinturón también. No, eso le dije yo, vamos a poner el cinturón. Porque es que no, está. Créeme, yo no lo hubiese botado. Sí, sí. ¿Y a la guagua? No, ya te digo. El motor está bien y eso. Sí, no, ya está bien, no puedo mangar ni nada, que podemos tratar, la podemos tratar en sacar por aquí. Como esas son pequeñas, bajan cómodo. Sí. Es que esta es más grande. Yo quiero ver, mano, me gustaría ver la verde. La Toyota. Es una gran Cherokee, se torció arriba. Él está tratando de sacar su Jeep y no ha podido por todo el lodo que hay, ya que aquí se hizo como un pozo. Cherokee está bajando de espalda, bajó de espalda. Bajó de espalda y la pudo acomodar. Buena, la salvaste, papito. Ahí está. Mira, nos tenían nerviosos acá abajo a nosotros. Mira, ¿y ahora? Es para allá. Es para allá, sí. Quiero irme. No, ahora para salir de aquí, tiene que subir por ahí otra vez. Vamos, dale, mira. Tiene que, mira, pero ve atrás que hay un pozo ahí. Y se encaja lo. Yeah.
sacó. ¡Ea, diantre! Y yo creo que se va a encajar otra vez. Dale duro para adelante ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Oh, 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 oh. Ahí salió, ahí salió. ¡Eso! Ya está. Ahora no me dejen solo, cabrones, porque Wichito va a bajar. Después que lo saqué. Está la Toyota que se volcó tratando de salir. Mira, cuéntame. ¿Qué? Papi, avería, pero vamos activo. Vamos a ver si la puedes sacar. Ya estás ahí al lado. Mira, tiene la marca de. Ya está doblada y la carga. Ah, la turbina, ok. 4 libras. 4 libras está tirando. ¿Y normalmente cuántas tira? 18. O sea que. Ya sabe. Sí, sí, es cuestión de hacerle esos ajustes, vaciarle un poco las gomas y. Fue última hora que me jalen con la mano. Exacto. Sí, porque ahí pasar y yo creo que no me forzaron. Mira, tú tienes una gomera, me dijiste. ¿Cómo se llama? Torres Tire Center. Torres Tire Center. Esto es aquí en Barranquita, ¿verdad? En Naranjito. Esto es en Naranjito. Y miren, miren cómo quedó la capota. Man. La van a tratar de arreglar, ¿verdad? En su momento, pero pues son cosas que pasan. Por lo menos él está bien. Esto está lleno allá arriba, está encendido. Miren toda la gente, la multitud. No, no le está. El turbo se supone que está 18 libras y está mucho menos de las libras que se supone. O sea que tienen que hacer los ajustes porque si no la guagua no va a salir. Esto es una Toyota 4Runner. Tú y tu papá han sido el protagonista del video de Super Rafa. Sí, mano, eso es lo importante. Yo sé que uno se frustra porque también aquí hay un trabajo, un sacrificio, pero en realidad pues son cosas que pueden pasar, hay que estar también con la mente que pues. Exacto, hay dos sacos y este lamentablemente te tocó el de perder, pero ya tú verás que vienen mejor. Recuerde, gente, la gomera. ¿Cuál era la gomera otra vez? Torres Tire Center de Naranjito. Torres Tire Center de Naranjito. Así que si lo ven, si están cerca de esta de este pueblo. La 152 en la 152 en Naranjito, visiten la gomera de Javi. Y Javi va a estar por allí, así, denle su apoyo también. Si sacan esta guagua de aquí. ¡Oh!
subió. Ay, me encuentro con Malavé. Malavé Racing. Malavé Racing, Malavé, cuéntanos, me dijiste más de 60 vehículos. Más de 66 vehículos. Y Jeep. Jeep, ¿todos participaron? Todos participaron. Creo que hay personas que todavía faltan, porque creo que se quedaron algunos encallados en diferentes áreas y no han podido subir todos, pero no sé si, a menos que estén saliendo por otro lugar, que ahora mismo no sabría decirles, se supone que sea por aquí, pero no, lo que hemos visto fueron pocos. Ah, eso está muy. ¡Papi, la chale! ¡Ya no vamos a subir!
y me encuentro con Edwin Yomar. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Barranquita 00094 y mi hecho también, mi trabajo es también ser locutor con ustedes. Así, pero me levanto la motocicleta y pues ese es mi trabajo. Te pregunto, ¿tú tienes un canal donde tú hablas? ¿Tú eres locutor también? Sí, yo soy locutor, yo tengo una página en Facebook. ¿Cómo se llama tu página para que la gente que me sigue te siga? Pilotito Locutor. Mi hecho es, siempre he querido ser locutor desde los 9 años. Empecé hasta que logré el sueño que logré ser. ¿Cómo se llama otra vez? El Pilotito Locutor. El Pilotito Locutor. Y estás aquí hoy participando de este evento para... El pueblo de Malabé, estamos participando aquí como siempre. Cogiendo clases prestadas. Ah, porque es prestada. Sí, es prestada. Sí, pero te la estás disfrutando. Lo que sea. Te la estás disfrutando. Me la estoy disfrutando lo que sea. Mira, ¿qué le soltamos a los niños que están viendo este video ahora mismo? ¿Qué tú les quieres decir? Les digo a los papás que les compren esto, porque esto es una nueva habilidad también para los niños. Y es algo completamente sano, y así salen de las calles, porque las calles, como tú sabes, no son fáciles. Sí, las calles no son fáciles, pero el montecito es fácil. En el monte se disfruta y se goza. Se goza, sí. Y más que se goza, porque es un negocio, un enduro, algo, cosas así. Exacto. ¿Vas a subir la cuesta? Sí, vamos a subirla, pero no creo que suba. ¿No crees que suba? Vamos a ver. Lo intenta, vamos a ver. Mira, aquí tenemos al Pilotito Locutor. Subió la cuesta. Así que esto es lo que tenemos que apoyar, gente. Estas cosas para sacar la juventud de la calle. Esto es algo sano. Y miren toda la gente que hay aquí. Esto está bien lleno. Ahí viene el Pilotito Locutor. Síganlo en Facebook. Mira, la subiste, ¿viste? ¿Viste que se puede? Tú no te puedes nunca subestimar. Acuérdate de eso. Siempre, pero acuérdate que dijiste, no, quizás no la voy a subir, no, tú dijiste, la voy a subir. Y mira, la subir. Y la subiste. La así que era. Esto es para todo el Sayazo Kilo, el Sacabuchi, los de Bajanquita, el Chesil Bar, Pilotito, que siempre me han apoyado en ser locutor y en ser en esto de motocross. Y pues vamos por encima, los sueños siempre se logran. Así mismo, los sueños siempre se logran. Muchas claro bendiciones, Dios te bendiga. Esto es para todos los niños del mundo. Así mismo es. Desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico para el mundo, brother.
Recuerden siempre apoyarlo de aquí y le agradezco mucho a los que han compartido este contenido para así llegar a más personas. Gracias a todos por el apoyo y nos vemos en la próxima.